Muy buenos días, nos encontramos en las oficinas de Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas y precisamente estamos grabando en este momento para DGEST Media. Es un gusto por este medio, volver a, de cierta manera, contactarnos con ustedes, ya que no nos hemos visto en algún tiempo. Entonces, espero sea grato seguir trabajando de esta manera porque representa un reto después del acontecimiento pasado el 19 de septiembre, trabajar de manera en línea o por medio de videos. Bueno, vamos a estar trabajando o tratar de retomar un poco el proyecto de ámbito de estudio de elaborar fichas de trabajo para analizar información sobre un tema con la profesora Blanca Rendón de la Escuela Secundaria Técnica número 52 de Jornada Ampliada y con su servidora Alejandra Pichardo Flores de la Secundaria Técnica 17, también de Jornada Ampliada. Bueno, entonces, para poder retomar un poco, ¿para qué nos sirven todas estas fichas? Bueno, las fichas nos servirían para poder recopilar la información, para poder analizarla y poderla tener de cierta manera un poco más organizada. Yo sé que a veces nos cuesta un poco de trabajo porque estamos acostumbrados a tener en el cuaderno los apuntes de cierta manera, pero esto nos ayuda a sistematizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar, maestra? Bien, en este caso recordemos que el proyecto nos indica que vamos a analizar información. ¿De qué manera tenemos que analizar información? La podemos analizar de tres formas, que es utilizando el resumen, la paráfrasis y la síntesis. Recordemos que el resumen consiste en obtener las ideas principales de un texto. La paráfrasis es escribir con mis propias palabras lo que yo entendí de un texto y la síntesis consiste en separar las partes de un texto o de una información. En este caso vamos a enfatizar en el resumen. ¿Cómo vamos a poder realizar un resumen? Para realizar un resumen existen determinados pasos. Vamos a recordar cuáles son estos pasos, como retroalimentación. En este caso, es el número uno, leer la información que vamos a analizar de principio a fin y sin regresarnos. No importa si no comprendimos absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, como número dos, vamos a volver a leer esta información, pero ahora por párrafos. Resulta indispensable saber cuántos párrafos contiene esta información. ¿Por qué? Porque dependiendo del número de párrafos que contiene, podemos indicar que es el número de ideas principales que vamos a obtener de la información o del texto. Como número tres, volver a leer esta información, pero ahora para subrayar las palabras que desconocemos. Como número cuatro, vamos a investigar el significado de estas palabras. Como número cinco, vamos a volver a leer el texto, pero ahora utilizando la definición de las palabras o su sinónimo. Cuando investigamos una palabra, a lo mejor nos dimos cuenta de que ya la conocemos, pero la indicamos de otra manera. Posteriormente, como número 6, ahora sí vamos a subrayar las ideas principales por párrafos. ¿Cómo identifico una idea principal? Una idea principal de una secundaria la vamos a diferenciar. ¿Por qué? Porque una idea secundaria es una explicación de la idea principal. Es una repetición de la idea principal, por lo tanto, esto va a ser las ideas secundarias, cosa que no vamos a subrayar. Como número siguiente, ¿verdad? Vamos a elaborar una lista de las ideas principales. ¿Para qué? Para corroborar que si tenía yo 6 párrafos, por ejemplo, en un texto, no tenga yo 10 ideas principales, porque entonces no identifique adecuadamente las ideas principales. Y como último número, pues ya tendríamos que escribir el resumen, utilizando ya sea los nexos o los puntos necesarios para que este tenga coherencia o que sea congruente las ideas que estamos planteando en el mismo. La paráfrasis, repito, es ahora de eso que yo leí, ¿verdad? Voy a escribir lo que entendí con mis propias palabras, pero no voy a incrementar información y tampoco voy a eliminar alguna que contenga el texto. Y la síntesis es separar esa información que ya leí en sus partes. Entonces, maestra, solamente quedaría hacer un poco énfasis en el caso del resumen. Recuerden entonces que con el resumen vamos a poder sacar de 1 a 2 ideas principales por cada
por cada párrafo, lo demás serían ideas secundarias o lo que también se le conoce como paja. Y en el caso de la paráfrasis, observen que es algo muy sencillo, porque entonces se notaría una gran diferencia con el resumen. Se va a notar el tipo de vocabulario que cada uno de nosotros estamos empleando y entonces queda creo que un poco más comprensible. También hay que recalcar que en el caso del resumen, no debemos de modificar absolutamente nada de lo que está mencionando el autor, porque vamos a modificar algunas cosas en cuestión de nexos, porque necesitamos darle coherencia al texto. Entonces, ya que tenemos un poco comprendido esa parte, profesora, ahora vamos a recordar las partes de una ficha bibliográfica para poderla llenar. Para poder tener una ficha bibliográfica, vamos a trabajar algo que se llama paleta. Yo sé que suena un poco chistoso y también es con esto muy fácil de recordar. ¿Qué tenemos con esta información? Tenemos el autor, tenemos el título del libro, tenemos la editorial, el lugar, el año y la página o páginas que nosotros vayamos a emplear. Esto lo vamos a leer a la inversa. Entonces, si lo utilizamos como ejemplo, lo llenaríamos de la siguiente manera. Tenemos entonces autor, tenemos un título, tenemos la editorial, lugar, año y páginas. Si se fijan, es la misma información, solamente que ya estructurada de cómo debería de ir. Entonces, en el caso del autor, tenemos, por ejemplo, a Benedetti, Mario. Recuerden que en el caso de los títulos de los libros van subrayados o se ponen en cursiva, la tregua de la editorial de Fondo de Cultura Económica. Tenemos que este libro está impreso en México en el año 2015 y tiene un total de 150 páginas. Entonces nosotros con eso estaríamos cubriendo la parte de la ficha bibliográfica. Esa sería un primer apartado. Esto solamente sirve para los libros. Ahora, ¿qué va a pasar con las fuentes electrónicas? En el caso de las fuentes electrónicas, vamos a recuperar toda la liga completa. Estamos acostumbrados a que cuando nosotros empezamos a teclear, tenemos www.google.com y entonces ponemos solamente esa parte. No, tenemos que tener toda la liga completa que abarca las diagonales y los numeritos y cómo se llama el archivo, ya que eso nos da un poco más de precisión y de saber dónde buscamos el archivo y en qué página específicamente la encontramos. Entonces, en el caso de las fuentes electrónicas, vamos a pegar la liga completa y vamos a utilizar la fecha de consulta. Para las fuentes hemerográficas que nos sirven como referencia a los periódicos o las revistas, consideramos el autor y también la fecha. Algo que me gustaría un poco aclararles es que en el caso de las fuentes electrónicas, podemos consultar, por ejemplo, los periódicos, que son de maneras formales, también podemos utilizar páginas de la UNAM, porque ¿qué pasa con los blogs? En el caso de los blogs, esos pueden ser editables por varias personas, entonces a veces para poder buscar la información, no es tan fidedigna la información, porque entra cualquier persona y puede modificarlo. Entonces yo les recomendaría que fueran un poco más de páginas oficiales, donde la información sea exacta. Es muy importante también recordar, jóvenes, que para elaborar las fichas de trabajo debemos de conocer las fuentes de donde obtenemos la información, y esto nos sirve para lo que ya indicó la maestra, en este caso mi compañera, que son las fuentes de consulta, pueden ser tanto los libros
como las revistas y los periódicos o actualmente la red. En este caso es importante retomar que para las fichas de trabajo vamos a tener una estructura específica que consiste en el tema, el subtema y los datos de la fuente de consulta. Es por eso que les estamos indicando cuáles son las fichas bibliográficas, cuáles son las fichas electrónicas y cuáles son las fichas hemerográficas. Es indispensable que ustedes cuando consulten cualquier fuente obtengan estos datos porque de esa manera podemos regresar a ellos cuando estamos buscando información. En un momento dado nos llegamos a pensar que es muy rápido recuperar esta estos datos y generalmente no es así. ¿Por qué? Porque los libros se parecen, porque las páginas también se parecen o simple y sencillamente cuando indicamos una página de internet incompleta pues ya no nos van a mandar a esa página o nos va a indicar que no existe. Por lo tanto, es indispensable que en el momento de hacer la búsqueda de la información tengamos muy presente que tenemos que recopilar estos datos de cualquier fuente que consultemos. Y esto nos va a servir dentro de las fichas de trabajo porque me va a remitir a la fuente que estoy consultando y que ya no va a ser cualquiera que yo recuerde, sino que ya es con exactitud ese tipo de fuente de consulta. Bien, recordemos que el último dato de las fichas de trabajo es el contenido. El contenido es donde ya analizamos la información, ya sea mediante el resumen, la síntesis o la paráfrasis, ¿verdad? Y como podemos observar ahorita, el contenido lo debo de escribir hasta que yo termine de escribir mis datos. No los puedo mezclar porque son partes diferentes de la ficha. Bien, maestro. Sí. Entonces, nosotros cuando vamos llenando las fichas de trabajo, que utilizamos las de tamaño media carta y en el caso de las bibliográficas son las más pequeñitas. Ahora, ¿qué les estamos nosotros sugiriendo para que puedan trabajar a lo largo de estos días? Les recomendamos que sigan las siguientes actividades. Uno es que para que ustedes empiecen a familiarizarse con esto del trabajo de la investigación y de las fichas, es que ustedes pueden retomar algunos textos escolares como geografía, ciencias, pueden retomar textos de matemáticas. Bueno, pero ¿qué pasa si no tenemos al momento los textos escolares? Entonces podemos también navegar en internet y entonces buscar otros temas que a ustedes les gusten mucho. Entonces, de ahí ustedes tomarían dos textos para poder practicar. Ejemplo, si a mí me gustan mucho los temas de historia, entonces a lo mejor retomaría la Segunda Guerra Mundial. De esa guerra mundial, ustedes tendrían que hacer un resumen, una paráfrasis y una síntesis. Eso ustedes lo pueden trabajar en el cuaderno que tengan a la mano, ya sea de la asignatura o cualquier otro. Eso es para poder trabajar. Empezar a familiarizarse y para poder terminar con el proyecto, entonces ahora sí, vuelven a retomar otros dos temas que a ustedes les gusten y van a aplicar lo que ustedes estuvieron trabajando con las fichas. Me gustan, por ejemplo, los animales invertebrados. Entonces, de esos animales invertebrados, vuelvo a hacer el procedimiento anterior, trabajar ahora sí de manera oficial en fichas tamaño media carta, para poder trabajar el resumen, la paráfrasis o la síntesis. En el caso que no puedan ser las fichas que comúnmente conocemos que se venden en las papelerías, ustedes también pueden ser un poco más creativos y pueden trabajarlo en su cuaderno con hojas blancas o ponerles a lo mejor un poco más de creatividad con hojas de colores. Entonces, eso es para poder terminar los proyectos. Si ustedes tienen la manera de comunicarse con sus profesores, lo podrían hacer ya sea de manera vía electrónica, trabajando por las páginas de Facebook o alguna otra plataforma que ya estén empleando en sus escuelas, o quizás entregando los trabajos de manera tangible. Muchas gracias. No sé si tenga nada algo que agregar. Para indicarles que si hay algunos alumnos que ya tenían temas establecidos para este proyecto, pues que trabajen esos ejercicios con esta información que ya se les había proporcionado, por favor. Bueno, entonces sería todo y muchas gracias. Muchas gracias y esperamos vernos pronto de nuevo.